En el kilómetro 37 de la carretera libre Acatlán de Juárez, Ciudad Guzmán, sobre la cuesta del Zapote, se registró un aparatoso choque entre dos camionetas. Esto alrededor de las 7:30 horas de este sábado. Una camioneta Nissan Tinta tipo estacas que jalaba un remolque cargado de artículos para fiestas se volcó e impactó con una camioneta Mazda con placas de circulación de esta entidad que circulaba en el carril con sentido a Guadalajara. Al lugar arribaron elementos de seguridad pública de Techeluta de Montenegro. No fue necesario el arribo de los servicios médicos ya que los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos. La vialidad se vio afectada solo unos minutos, ya que la camioneta Nissan y el remolque quedaron volcados sobre la carretera, pero estos fueron removidos a un costado. La camioneta Nissan era conducida por Antonio Solórzano, vecino de Zacualco, y la otra camioneta conducida por Alfonso Gabriel Huerta, con domicilio en el municipio de Sayula. Oficiales de la Secretaría de Movilidad tomaron conocimiento de los hechos, siendo los encargados de deslindar responsabilidades.